Luchamos mucho para que 800 mil de nuestros jóvenes tuviesen un sitio seguro en este país. Y hoy vamos a continuar la lucha defendiendo a nuestros soñadores y defendiendo a DACA. Porque entendemos fundamentalmente que el país es mejor, el país es más grande que su presidente actual. Nosotros tenemos que mantenernos vigilantes, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para mantener nuestra comunidad en pie de lucha. Y lucharemos en las calles, lucharemos en las cortes, pero también lucharemos en el Congreso de los Estados Unidos para que se apruebe legislación que garantice que puedan vivir los soñadores aquí en este país de una manera más segura. ¿Cómo lo haremos? Insistiendo que nuestros aliados y amigos, específicamente el liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes y todos mis colegas demócratas, decidan de una vez y toda que no pueda haber presupuesto en el Congreso de los Estados Unidos aprobado sin incluir en ese presupuesto un sitio seguro para los soñadores. Seamos claros, este es un momento para que el Partido Demócrata y nuestros aliados se definan. Se definan o nuestros amigos de palabra y de boca o con firmeza en términos de la legislación. No podemos colaborar ni trabajar con los republicanos en un presupuesto que no incluya una vía segura para los soñadores. Los soñadores siempre han sido luchadores, siempre han sido valientes y nuestra comunidad tiene que seguir su valentía. Vamos a ganar porque tenemos más aliados. Somos más fuertes que nunca antes. Este es el momento que nosotros vamos a definir nuestro futuro. Mantengamos seguro de que la victoria será nuestra. Gracias.